Quería dejarles este en un comienzo. Disculpen. Este en un comienzo para recordar por los que si alguien no ha instalado MongoDB o algo, pero asumo que todos tienen instalado Mongo o Strong Loop, las bases que vimos en la clase, así que vamos a tirarlo rápidamente. Sí. Estamos ya en backends, la tercera clase de esto, un poco lo que vamos a ver hoy día. La clase pasada, no sé si lo recuerdan, vimos ACL. ¿Ya? Y no quiero meterme todavía en ACL porque para meterse como de lleno en el trabajo de accesos y controles, etcétera, etcétera, hay que conocer otras partes antes. Entonces, eso fue como la primera pincelada, pero quiero dejarla de lado para que vean lo que vamos a ver hoy día, que es bueno, otro estilo de cosas. Pequeño repaso, de nuevo para dejar la marca ahí bien posicionada. La gente de Strong Loop, son los chicos que hacen Node, tienen este proyecto que se llama Loopback, que es para hacer APIs. Muy cómodo, bastante bueno, y ahora están sacando unas versiones actualizadas. De hecho, tuve que actualizar mi conocimiento de ayer hoy día porque hay algo que quedó deprecado entre la última versión que ocupaba y la que salió. Vimos comandos: lvm install strong loop, sls run, loopback model y loopback relation son los comandos para crear modelos, relaciones, para correr tu programa y para instalar globalmente strong loop. Lo voy a repetir igual como todas las clases, pero cualquier duda, nada. Y si necesitamos repasar alguna de estas cosas, si de repente alrededor, si es que me quedo dando vueltas, intenté hacer algo y me tiro un error, puta, me paran en la mitad de la clase para poder sacar las dudas rápido. Eso, más que nada lo que vimos en la clase anterior fue un poco las relaciones. Qué hacer si un noder tenía muchos perros, o un perro pertenecía a un noder, etcétera, etcétera. Y dejar un poco esa relación de uno a muchos y uno a uno, o de dependencia, bien posicionado o bien definido. Y lo otro que vimos en la clase pasada fue persistencia. Un poco lo que habían tratado de ver los chicos de Strong Loop, se encontraron con que había muchos tipos de bases de datos, muchas maneras en que las empresas tenían guardada su data. Y que tristemente de repente no tenían solo una pura base de datos, sino que tenían dos, tres, cuatro bases de datos donde tenían muchos tipos de datos, sistemas legacy. Y tratar como de crear un nuevo ORM genérico fue un poco el planteamiento que trataron de hacer los chicos de Strong Loop. Y vimos MongoDB. MongoDB, o la base de datos con la que vamos a trabajar nosotros ahora, o lo que, con la que vamos a estar trabajando estos días, un poco por la facilidad más que nada de trabajo y lo que era el JavaScript full stack. Los chicos de Strong Loop además hicieron este pequeño concepto que se... bueno, todo esto que hicieron me refiero, pero la de las cosas importantes que hay que recalcarle es este Data Source Juggler, que es una abstracción básicamente de lo que es la capa de acceso a los datos. Y básicamente todo eso son tus accesos a los datos, donde tenéis desde bases de datos, que es como lo normal, Postgre, no sé, MySQL, Microsoft SQL, y tenéis integraciones con servicios REST, servicios SOAP, etcétera, etcétera, y todo eso lo accedes desde la misma capa de abstracción que sería tu Juggler. Definí un modelo y en vez de que vaya a sacar la data de una base de datos, va a sacarle un servicio REST. Pues. Entonces, el estilo de cosas están definidos ahí. Entonces, revisamos MongoDB y RoboMongo. RoboMongo no se los mostré la clase pasada físicamente, ¿cierto? O sea, pero lo mostré el lunes. No sé si alguien nos vio un RoboMongo así como la rápida. ¿Sí? Lo voy a mostrar así como muy a la rápida para... ¿Ya? No, para arriba. Así como muy a la rápida, lo voy a mostrar RoboMongo. RoboMongo. Yo me conecté a una base de datos local, descaradamente. Es súper simple la interfaz, no tiene ninguna dificultad, pero al fin y al cabo es una herramienta como genérica, o sea, como para ver el sistema operativo para revisar MongoDB. Dentro de tu local host tenéis la base de datos, dentro de la base de datos cuando tenemos Noders App If, que fue la que creamos el lunes, para el ejemplo del enlace del lunes. Y por ejemplo ahí tenemos las diferentes colecciones, las colecciones que vienen del sistema y las colecciones que creamos nosotros. Y bueno, estos son diferentes datos que tenemos creados con tu ese día. Tú puedes editar estos datos, ponerle literalmente edit document y se te abre una interfaz donde aparece un JSON, guardar en JSON, editar en JSON, se ve bastante mal ahí, pero es un poco la idea. Súper simple o súper cómodo en comparación a lo que es editar manualmente, estar metiéndote la API, etcétera, etcétera. Y esta pequeña interfaz, o sea, esta pequeña cosita de arriba, eso de ahí, te permite hacer tus propias consultas y después te manejáis más en Mongo y quieres hacer consultas file, where, bla, 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 todo ese estilo de cosas. También se pueden armar ahí arriba y son bien cómodos. Entonces, es así como el mapeo rápido de Mongo, de RoboMongo. Que la verdad, no sé si estoy yo en la última versión, quizás no.
Ya, eso. Vimos Jason en general, Jason como un poco el manejo del full stack de JavaScript, que básicamente el trabajar con Jason de la base de datos a la vista te facilita no tener que estar parseando datos, haciendo análisis de datos, o tener que crear un Jason manualmente después de crear un array o una librería externa. Al fin y al cabo tenía una pura manera de acceder a tu data o de manejar tu data independiente del estado en el que estés trabajando, ya sea en la base de datos o en la vista o en fin, donde querés. Entonces es muy cómodo al fin y al cabo y bueno, no necesitáis saber más de un lenguaje al fin y al cabo para trabajar desde la base de datos. También vimos como el acceso a la data o cómo crear tu propio data source. Hoy día podríamos, creo que si es que alcanzamos vamos a crear otro, si es que me acuerdo de un par de comandos. Pero si tenemos tiempo les vamos a hacer un poco de lo que es la magia de Loopback, como para que vean un poco la potencia o la gracia de esto, que si bien, bueno, aquí que la creación de APIs, que toda esta cosa que es bastante cómoda, tiene una segunda patita que es súper potente y que es donde esta cosa accede, realmente se saca, o sea, es posible sacarse el sombrero. Vimos autenticación y accesos, y la vimos muy en la rápida, bloqueamos básicamente para todos los usuarios, lo recordé, era everyone, o sea, básicamente tenéis todos los usuarios bloqueados, autenticados y no autenticados. Tienes a todos los usuarios y bueno, eso, eran usuarios logueados, no logueados al fin y al cabo, y todos los usuarios. Entonces esos eran como los tres accesos que podéis tener. Eso, súper rápido, el fin del repaso, como para recordar un poco lo que vimos en la clase pasada. Y lo que vamos a ver ahora es la extensión de Loopback. Un poco lo que conversamos en las clases anteriores, o lo que yo les contaba, ¿verdad? Pero es el... que, por poner un ejemplo, la gente, que había diferentes opciones de framework. Estaba Happy, ponte tú, estaba... no sé... estaba Happy, e incluso hay gente que ocupa algunos tipos de framework como Tower, lo ocuparon en algún momento para trabajar con API, y tampoco están como, pero la gente seguía terminando, al fin y al cabo, si bien podía igual Restify o Express, la gente se terminaba igual ocupando Express por la facilidad que te daba para extender. Al fin y al cabo era más lata, tenías que trabajarlo todo manualmente, pero es súper fácil de extender y lo tenías todo ahí, tenías que trabajar más, pero tenías el control absoluto de esto. Entonces un poco lo que les quiero mostrar es lo que vamos a ver hoy día, es lo fácil, y aquí nos vamos a demorar harto, que va a ser harto código, un poco lo fácil que es trabajar como con Loopback en cuanto a extensión del framework mismo. Así que dentro de las primeras cosas que vamos a ver de la extensión va a ser la lógica. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la clase pasada creamos un perro? ¿Cierto? Teníamos perro y teníamos noders y una relación ahí de perros y noders. Entonces tenemos un perro que es bastante cool. El perro tenía una edad, pero en años perro básicamente son 7 años, bueno, no sé, realmente no sé cómo es el cálculo, pero 7 años equivalen a un año de persona. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejemplo así como para darle la primera lectura y para tratar de hacer un poco el seguimiento como con lo que hemos hecho anteriormente con lo que es esa pequeña lógica. Entonces, si me dan un segundo... Ah, no, mentira. Entonces, previo a eso, que vamos a hacer esa cosa, ese pequeño ejemplo. Les quiero comentar que para hacer este estilo de cosas, básicamente como... no sé si de repente lo vieron en algún otro framework, ponte tú en CakePHP y en... no, guarda el otro. También trabajé con un par de frameworks de PHP donde trabajaba con la misma manera. Básicamente, tenía hooks. Antes de tu evento, hooks, la verdad, que me gustaba la película. Pero antes de tu evento, o después de que ejecutar un algo, tenía ahí un pequeño pedazo de código que capturaba el evento antes o el evento después. Básicamente, algo que se dispara. ¿Cómo? Codeigniter tiene hooks. Eso, man. Codeigniter trabaja mucho con hooks, entonces la idea un poco es revisar eso, revisar los hooks ahora y bueno, comentarles como básicamente no está enfocado a eventos, JavaScript está enfocado a eventos, lo que estoy tratando de hacer es como data, entrada y salida de data enfocada también a eventos, manejarla en base a eventos, y cada uno de estos eventos, cuando se ejecuta, uno de los métodos que vamos a ver ahora tiene diferentes etapas, diferentes como un ciclo de vida de este pequeño evento, ponte tú la creación de un usuario. Y estos eventos son estos, básicamente.
Esto es el ciclo de vida, al fin y al cabo, de una entrada. Cuando yo hacía un login, o sea, cuando yo hacía una creación, cuando yo creaba un perro, se ejecutaba de la siguiente manera. Primero se accede al modelo, después hay algo que se ejecuta antes de que se guarde, antes, después, y antes y después de que se borre. Esto básicamente engloba también las actualizaciones, ¿cachai? Cuando quería actualizar una cuestión, también es una guardada de información. Entonces acá hay... guardáis, o sea, modificáis y guardáis, pero sigue guardando data. Entonces, siendo estas cinco cosas, si las miran así, estas son las cinco cosas, los cinco eventos que van a ocurrir cuando yo hago algo en mi modelo. Me quiero crear un perro, ya, algo se va a ejecutar de acá. Quiero actualizar algo, quiero borrar algo, quiero, no sé, modificar algo. Se va a ejecutar alguno de estos cinco, o de frente a los cinco, vaya a saber uno. Entonces, esto es más complicado, esto es como lo bien enredado. Pero los métodos, esto están todos los métodos, ponte tú, que se van a ejecutar en algún momento dentro del loopback. ¿Ya? Y esto es, si se fijan, estos son, ponte tú, ahí dice access, before save, after save. Y si retrocedemos uno, son los objetos que están acá. O sea, los eventos que están acá. Entonces, cualquier tipo de estos métodos que yo esté ejecutando dentro del loopback corresponde a algo acá. Entonces, por ejemplo, onda crear va a ejecutar el before save y el after save. Son las únicas dos cosas que ejecutan. Bueno, y access al fin y al cabo, que lo ejecutan todos los métodos porque estás accediendo al modelo. O sea, si quería que algo siempre ocurra cuando accedes al modelo, ya, pongo access. Es el evento que se dispara. Para crear, se dispara before save, after save. No, es un poco de lógica, no es ni tan complicado. Después lo voy a ir y decimos, no, sí, voy. Y antes era más enredado, porque antes había como before update, after update, tenía un control mucho más preciso, pero al final era, o sea, innecesario. Ahí vamos a ver por qué. Pero eso, esto es como la parte enredada porque si, no se aprendan esta estupidez de acá, apréndanse eso nomás. Onda, access before save, after save, before delete, after delete. Esto es lo que tuve que cambiar, porque antes, esto es lo que yo les decía, como que ayer tuve que cambiar con mi clase, porque antes teníais que trabajar como antes del update, después del update, antes del update de un prototipo, después del update de un prototipo, entonces era una cuestión que yo decía, ya. Hay mucho que trabajar, y al final ahora son, bueno, estas cinco cosas las simplificáis un poco internamente en cada una vez, como ya esto es un update o una creación. Pero ahí lo vamos a ver. Entonces, son hooks, haciendo como el repaso, son hooks, y los hooks te sirven para controlar eventos que van a ocurrir dentro de tu data. ¿Ya? Y los hooks los vamos a ver, no con remote methods, pero los vamos a ver de la siguiente manera. Porque... si bien el concepto así como es un poco volado, si solo lo comentamos, la alineación, de repente un poco volado, si solo lo comentamos, entonces lo vamos a ver al tiro con data. Perdón, esto es peor, siempre lo mismo. Ahí está. Entonces, creo que subí la última versión del proyecto, por si la quieren bajar. Al giro, si quieren, o si no, no, pero aquí, código. Entonces, lo que yo hice fue copiar el mismo código anterior. Entonces, si tiene el mismo código anterior, copiarlo y peguenlo, no hay ninguna diferencia, no hay ningún problema en la... Sí, como mal. No hay ninguna diferencia entre lo que teníamos antes y lo que va a haber ahora. O sea, literalmente un copy-paste y ciertas cosas que vamos a ir agregando ahora. Más. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser correr este proyecto. Noders, cursos, avis, clase y bajo 3. ¿Felipe? ¿Ah? ¿Dónde está el código para poner? Hay un... está en GitHub, pero en alguno de los... Pero bueno. No en la cuenta de Noders, ¿sabes? No, todavía no he pasado, tengo ahí una persona que lo tengo que obligar a que pase en los repositorios, todavía no lo he hecho. En los videos está en mi cuenta, pero en los videos está. Y está el código de todo. Y de hecho vamos a hacer un tiro, a ver, mira. El repo del APIs y Wagen, constructo. Sí. Pero dame un segundo para. Bueno. Repo en clases. Ya. ¿Sí? Así para subirle literalmente la última versión, esto es lo que estamos jugando ahora, en vivo. Okay. Eso, por si quieren descargarlo, va a estar todo lo que... Van a tener que dar un npm install porque claramente no te va a bajar la carpeta, porque lo que comentaba en las clases pasadas. Entonces, vamos a correr, tengo Mongo levantado, ¿cierto?
y SLC run. A ver, mongo node mon. Super, si lo quieren correr, yo no lo he corrido así hasta el día de hoy, super pavo, pero voy a correrlo con node mon server y correr directamente el archivo server.js, que básicamente es lo mismo que hace SLC loopback, y al fin te ahorra esta lata de tener que estar matando el server y levantando el server. Entonces, ese es el archivo inicial de loopback. Vamos a aprovechar de levantar al tiro esto acá. Localhost 3000 / explorer. Ya. Esto es lo mismo que habíamos creado la vez pasada. No, a ver. ¿Sí? No tengo ninguna diferenciación. Sí, sí tengo muchas diferenciaciones. Ya, entonces les voy a mostrar un poco lo que era los hooks. Voy a borrar toda esta basura para que no la vean ahora. Y esta también. Ya. ¿Se acuerdan que hemos comentado un poco de lo que es estos archivos como .json al fin y al cabo? Que son como de la configuración del modelo. Ya, hoy día nos vamos a meter en que son los .js. Ya, estos archivos .js, si bien no son la configuración del modelo como tal, si bien no te aportan la configuración del modelo, son donde tú metís la lógica para trabajar con ese modelo. Si querías hacer validaciones, si querías hacer cualquier cosa, va ahí, en este .js. Entonces, vamos a trabajar directamente con este .js, con perro.js, y yo les voy a mostrar con esto que se llama info.js. Un hook se mueve de la siguiente manera, porque la verdad los códigos de repente son como bien jodidos. Son como bien jodidos para pa acordarse completamente del tema, entonces por eso los tengo copiados y van a tener estos problemas de codear en vivo y tener algún error. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre acá? Este modelo, o este acceso al modelo, esta capa como de lógica del modelo, te va a importar el perro. Te va a traer un perro, te va a traer la definición del modelo perro, ¿ya? Entonces dentro de ese perro, de hecho, ustedes pueden hacer un console log, un debugueo, lo que quieran, van a tener una cantidad de definición del modelo internamente, van a poder ver las variables, van a poder acceder a millones de cosas, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos creando, es un evento, básicamente estamos ocupando el método observe que te permite acceder a estos hooks que yo les comentaba antes. Básicamente, bueno, también lo van a encontrar, si lo buscan por la información, van a encontrarlo por observers, pero hook es como más utilizado son. Entonces, ahí lo último que estamos creando es un observador para, previo a que yo se me ocurra guardar un archivo. O sea, cuando yo, antes de que se me ocurra guardar, ponte un dato, lo que sea, cualquier perro, cuando se me ocurra crear o updatear o guardar un perro, yo me voy a dar la lata de ejecutar este evento para adelante, ¿cachai? Lo que sea. Cada vez que quiera updatear o crear, o acceda a ese before save. Que si lo miramos en el otro lado, no guardo la verdad cuáles eran, pero la creación, el update, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto se va a ejecutar y va a tirar este callback. Y ese callback tiene estas dos cosas, este context y esta variable next. La variable next, al fin y al cabo, es la variable que te dice ya, vamos a mandar la respuesta al servidor, básicamente. O sea, la respuesta al cliente, de vuelta. Mientras tú no pongas ese next ahí abajo, o sea, podemos estar 6 horas haciendo nada y chao, sin ningún problema. En cualquier caso, eso debería estar adentro, pero fue de pago que no lo puse. Entonces, la gracia de esto es que tenía este pequeño if que está ahí, que es un poco por defecto. Está este context.instance. Si tiene este context.instance, eso quiere decir que tú estás creando un archivo nuevo. Básicamente estás creando una instancia del dato. Si es que no apareciera esto, lo que tú estás creando es un... o estáis tratando de updatear un valor, ¿ya? Entonces, esto es la lógica que van a encontrar en todos lados, esto no es nada nuevo. Y context.instance quiere decir que estáis creando. Lo van a cambiar, o lo que conversaban los chicos, cambiar un flag como is, que dentro del context venga un punto is creation, is update. Más fácil, la verdad, pero bueno. Esta variable context.instance es la que te dice si es que es una creación o un update. Y lo que estamos haciendo ahí es que...
en el modelo que nosotros estamos creando, básicamente, esto viene toda la data que tú le estés mandando a la lista. Context.instance, este JSON que uno escupe. Este JSON que uno pone acá cuando crea un perro, eso es lo que viene en context.instance, ¿ya? Entonces, hay algo que no les comenté, que ahí me conté, pero básicamente lo que estoy diciendo es, en context.instance.edad en perro, vamos a guardar context.instance.edad por 7. Y para llegar a esa edad en perro, básicamente lo que tenemos que hacer es crear la edad en perro, porque si yo no la tengo creada dentro del modelo, me va a tirar un error, me va a dar problemas y no sé, guardar la data al fin y al cabo y no va a funcionar como queremos que funcione. Y ahí es donde tenemos que entrar a perros.json y agregar esta edad en perro. Yo la puse que no era requerida al fin y al cabo para no tener que ponerla en la vista, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. De hecho, también se puede ocultar esa variable que no te la muestra el modelo en la vista cuando estamos tratando de modificar la API o trabajar con la API, pero sí. Entonces, lo único que hice fue agregar dentro de properties una variable que le pueden poner el nombre que quieran mientras después la referencien en perro.js de la misma manera. Edad en años perro, de tipo number y que no sea requerida. Y eso. Entonces, si nos venimos acá, mira, antes de esto, vamos a crear. Voy a borrar toda la data que tengo acá, a ver. Get perros. A ver si tengo varios. ¿Ven? Un segundillo, vamos a. Mira, ahora vamos a echar de guarromo. Localhost. Nos vamos a meter a. Node.dev. A ver, server config.json. Datasource se llama Node.dev. La base de datos, entonces lo voy a venir acá. Yo voy a borrar descaradamente Node.dev. Este no, ¿no? A ver. Node.dev. Sí, lo borré. No, ¿por qué no está? Eso es lo que me tiene medio frito. Vale. Que debería aparecer la base de datos, por eso estoy. Node.dev. O lo habrá guardado en test y me voy a matar. ¿Sí? Entonces vamos a borrar todos los perros. Yes. Ya, bueno. Acá. Nada, entonces les voy a mostrar un poco antes de guardar esa data. Cuando creamos un perro, vamos a crear un perro súper simple. Vamos a ponerle nombre test y edad un año. Test. Creamos un nombre test y con un ID cualquiera, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a venir. Vamos a guardar esto con esta instancia nueva creada. Y si ahora creamos un perro, le voy a poner test 2. Ahora me está tirando esa edad del perro. Esa edad guión bajo perro de 7 años. Entonces, esa manera de. Es la única manera que tenéis de controlar la data es en ese modelo. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que tú puedes extender, si lo vimos, ¿se acuerdan cómo lo vimos el lunes antepasado, si no me equivoco, en la clase de Node, no, de introducción? Teníamos la posibilidad de crear nuestros módulos propios. ¿Se acuerdan de eso? O sea, como crear un módulo manual y crearle como este mismo module.exports al fin y al cabo. Ya. Puedes crear este perro y después tener una cantidad de validaciones y lógicas para adentro en otra página, o sea, básicamente en otro .js que vayas a tener en otra carpeta que tú quieras. Entonces, esa es la gracia un poco de extender esto. Creáis dentro de modelos una configuración perro, o creáis perros adentro y ahí tenéis todo lo que se te ocurra traer de perros. Bueno, esta es la manera en que modificáis data. Ponte tú, lo que nosotros hacíamos era que
para este sitio que teníamos de piropos, cada vez que yo creaba un piropo le ponía una fecha de creación, descaradamente, y o traía y ponte tú, si el compadre te dejaba traer la data como geolocalizada, la agregaba ahí, él no te la tenía que ingresar, sino que tú la agregabas como dentro de la geolocalización, o si no, agarrabas toda la cookie que habíamos creado, te mandabas a consultar una cierta cantidad de parámetros y te devolvía una locación aproximada donde el compadre se estaba conectando. Pero eso lo hacías antes de que se guarde. O sea, básicamente aquí tú puedes poner, llamar a una API externa y hacer lo que a ti se te ocurra para validar mucha data y después guardar esa data en tu base de datos. Como no es asíncrono y no se bloquea, al fin y al cabo voy a contestarle al compadre antes de cualquiera de estas cosas. ¿Qué es la diferencia entre el for, save y el access? Que el access se va a ejecutar siempre. Si yo ponte tú esto, mira, vamos a poner aquí un console.log. Console.log. Hola. Entonces, si yo creo. Se reinició, ¿no? Si yo creo un test 3, haga un perro test 3. Test 3. Esto me va a escribir hola, ¿cachai? Pero si yo agarro este ID, vengo hacia acá y lo borro, no me escribe nada. Porque este before save al fin y al cabo es un evento que se ejecuta como para ciertas cosas. Entonces, de ahí ponte tú la va a estar escrito como. O se puede meter a la documentación de repente si quieren, es más fácil, pero si no está en la PPT, ahí tenéis como una PPT de cada vez que se va a ejecutar, con cada botón, eso es como más. Pero realmente, si al final te lo aprendí así como muy a la rápida, así como ya, se va a guardar, no se va a guardar, se va a borrar, no se va a guardar, ya, todo lo que decía. Y te ahorré como esa lata. Entonces, básicamente, esa es la única lógica que estamos creando. Vamos a crear una instancia, vamos a guardarle la variable edad en perro y va a ser la edad por 7. Y eso lo guardé dentro del mismo modelo. Entonces. Vamos a ver ahora otra segunda parte. Ah, mentira, les tenía algo entretenido. No es entretenido, pero estos compadres tienen esto. Esto es bastante, bastante cómodo. Vamos a borrar esto, ya no me siento. Esta pequeña es básicamente un hook que valida como la existencia de algún dato previo. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo le decía como ya vamos a crear puros perros con el mismo nombre? Ya. Así tú validáis súper a la rápida, donde vas a decir como, oye, si ya hay algo con ese nombre. Entonces, validate uniqueness. Esto todavía no está oficial. Oficial es como parte de lo que es la proceso de desarrollo. Puede cambiar el punto validate, punto uniqueness, al fin y al cabo como la estructura, pero van a tener estas validaciones, ¿cachai? Como validate that it has an index, ponte tu onda, que la cuestión tenga un índice y sea indexado, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, la verdad, nos tenemos que preocupar de cuando yo cree. ¿Felipe? ¿Sí? ¿Y para qué sería eso, por ejemplo, si. O sea, ¿qué pasa con el campo de validation? Claro, ahí, esa, o sea, si podéis crear otras validaciones, pero ahí podéis crear validaciones más jodidas, ¿cachai? Como más. Podéis crear validaciones en muchos lados. Podéis crear validaciones en ese campo validation del modelo, de esa manera, que son como validaciones que vienen como por defecto. Uh-huh. O aquí mismo, before save, al fin y al cabo, yo digo, onda, hace esto. Si es que no funciona, escupe un error de vuelta y no lo guardé, al fin y al cabo. Y si funciona, dale, sigue con la guarda. O sea, por ejemplo, aquí puedo decir como context.instance.edad tiene que ser menor o mayor a cero. Entonces, esas validaciones las podéis hacer aquí mismo dentro de tus observers. Cuando son cosas más jodidas, ponte tú, cuando decís como necesitáis que tu usuario, ponte tú, esté registrado en otro sistema antes de poder validar, por poner un ejemplo. Entonces, esa como bien específica la hacia acá, pero eso es como uniqueness, donde es como ya filtro lo ponía arriba y te olvidáis de la cuestión para que vayas a crear una validación que tenés que ir a buscar a toda tu base de datos, ver si es que hay algo ya creado con eso. Chao, o sea, eso déjamelo a mí, que son como las validaciones clásicas. Eso es como, es para las validaciones cortitas y simples. Y nada, así es como tú validas ahí de manera rápida, ponte tú, que exista este test 3, no lo habíamos creado, y después si lo trato de crear me decís como error. Bueno, y tenéis toda esta validación acá adentro, podéis mandarle un mensaje, güey. Tres millones de cosas al final. Mucha data que tú pudiste trabajar. Eso es como para mostrarles que hay una manera fácil de hacer ese estilo de cosas. Entonces, estoy algo bien. Ya, y esto es lo simpático. No me voy a extender un poco en esto del manejo de la data interna, del manejo del control como de lógica. Pero de ahí para adentro podía hacer lo que se te ocurra. O sea, aquí mientras sepáis algo ya, es como que haces magia. O sea, de ahí para adentro, vale ahí todo. Entonces, lo que les quiero comentar es.
Y voy a cambiar la diapositiva solo para que lo vean. Esto, los métodos remotos, ¿ya? Básicamente estos remote methods son cualquier tipo de método que tú tengas creado acá. Estos también son los métodos de un objeto, o sea, de un modelo. Ponte tu post perros, get perros, put perros, estos son todos métodos de este objeto o de este modelo perros. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es crear métodos customizados, ¿ya? Parte de la extensión de esto es poder crear métodos que uno diga, o sea, quiero, ponte tú, que me traiga, ahí lo vamos a ver. Pero por ejemplo, lo que teníamos en Señor Piropos, que no teníamos un método, ¿cachai? Que yo decía, básicamente, obténme el... Quiero ponerle un like a esto. Obténme el valor del like, agrégale uno y guárdame el valor del like. Qué tontera. Teníamos un método que era piropo slash sube un piropo o vota a favor. Y en ese vota a favor tú ibas ahí, agarráis el modelo, traéis la data, validáis, le agregáis uno, la guardáis. Entonces llamáis tac, tac, tac a la misma API todo el rato y básicamente eso internamente hacía una lógica y una variación y todas las cosas que queráis, pero no tenías que darte la data en el cliente, traer la data, subirle una, enviarla, sino que le hacía todo el servicio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si se fijan, tenemos perros, ¿sí? Perros. Y lo que yo voy a hacer ahora es, crear esto. Básicamente le estoy diciendo a los perros, saludos. Entonces, esta es la estructura de esto. Con esto yo le digo al modelo, ¿ya? Esto, no miremos esto todavía. Con esto es donde yo le digo al modelo, onda, estoy creando un método para ti, ¿cachai? Oye, te estoy definiendo un método custom, estoy definiendo algo para ti, porque este pedazo de JSON es lo que va a interpretar después loopback, como de la misma manera que interpreta, ponte tú, todo esto, que lo interpreta y que genera código interno manualmente, ¿cachai? Porque loopback, tú nunca le decís como qué tiene que hacer con la variable nombre, dónde tiene que guardar la variable edad, cómo validar si es un string, cómo validar si es un número. Entonces, básicamente lo que hace loopback es interpretar este JSON y levantarte ciertas cosas para que tu API funcione. De esa misma manera, como interpreta este modelo perro.json, está interpretando esto. ¿Ya? Y lo que está interpretando es decir, vamos a crear un método que internamente se llama saluden, donde dentro del modelo va a haber una variable que se llame saluden, y esa variable va a ser un método remoto. Va a aceptar un argumento que se va a llamar mensaje al fin y al cabo, y va a ser de tipo string. Así de simple. Y me va a devolver un argumento que se llama greeting y también va a ser de tipo string. Eso es todo. Onda, se llama así, acepta esto, devuelve esto. Nada. Y ese gracia es que, bueno, ese método saluden es porque internamente después hace unas validaciones, lo guarda en un array, todo lo que queráis, pero después va a buscar este saluden acá arriba. Entonces, aquí es donde yo le digo que qué carajos va a hacer saluden. Le mando una función y le mando un callback. Ese callback es tu llamada de vuelta. ¿Cachai? Onda, mentira, le mando, o sea, dentro de la función viene esa función callback, ¿ya? Esa función callback es lo que le voy a escupir al servidor de vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, nunca voy a poder hacer un método si es que no ejecutáis ese callback al final. Ese callback al final es lo que te dice, ya dale, ahí tenéis tu información. Entonces, mientras no ejecutí ese callback, tenéis un método que no va a hacer nada realmente. Entonces, puede hacer muchas cosas, pero no le va a decir nada al usuario. Entonces, haciendo un repaso. Modelo. O la instancia del modelo, que básicamente viene de ahí arriba. De ahí arriba, pero. Entonces, instancia del modelo punto remote method. Creáis un objeto, o sea, creáis un pedazo de texto que va a hacer lo que a ti se te ocurra. Le pasáis ciertas configuraciones que después loopback va a interpretar. Y después ese nombre que tú le diste a ese método remoto, lo creáis en perro o objeto, básicamente instancia del modelo punto, el mismo nombre, función, así lo que queráis, y ejecutáis el callback. ¿Y esto funciona así? Para verlo como en acción, digo yo. Nosotros creamos ahora en perros, y si se fijan... Ahora en perros hay una variable, o sea, un objeto que lo creamos ahora que se llama perros slash saluden. Entonces, lo creamos ahora. Normalmente... normalmente vais a querer crearlos como con ID, etcétera, etcétera, pero esto lo creamos ahí. Entonces, este perros punto, o sea, perros slash saluden es un método que nosotros lo podemos hacer chocar con un cool, al fin y al cabo, con cualquier Ajax. Y internamente tú le mandas un mensaje, lo pruebas y no funciona.
Bien pago, pero miren. ¡Ah! ¿Por qué? Pero no me explico. ¿Esto fue a propósito? No. Es porque dentro de las variables que le voy a estar pasando, si como esto acepta una variable y dentro de lo que yo le voy a estar pasando, se pasa como parámetro acá. Después vamos a verlo, pero básicamente tu última variable siempre es el callback. El callback es lo que ejecuta y va a ser tu función. Eso se ve, le pongo cualquier sea callback por el nombre que quieras. Eso. Entonces, si se fijan. Hoy el parámetro tiene que estar en esa orden. Sí, el último tiene que ser tu CV. El JSON da lo mismo, técnicamente, porque lo va a interpretar todo lo que queréis, pero el último siempre tiene que ser tu callback. Y, bueno, ahí lo vimos funcionar ya, pero básicamente esto no está guardando ninguna data, hola, sino que está solo generándola, guardando, agarrando esta variable y escupiéndola de vuelta. ¿Ya? ¿Y el tipo de método siempre es POST o lo podéis también? Eso es lo que... ¡Muy buena pregunta! Pero lo que vamos a hacer antes de eso es otra cosa. O sea, vamos a mezclar dos cosas. Vamos a ver lo que me preguntáis al fin y al cabo, el tipo de método. Y... Felipe, ¿ah? ¿Por qué el callback lleva un null como primer parámetro? Arriba dice null. Es una muy buena pregunta, lo voy a valer. Porque la verdad siempre lo hemos ocupado como null, pero hoy día estaba leyendo... Antes de hecho no ocupáis null. Antes mandáis la data de afectante. Pero el null salió con lo que les comentaba y es que al fin y al cabo yo tuve como que cambiar como esto, así, oh, esto hay algo nuevo que no vamos a poder probar. Entonces lo voy a validar para serte sincero porque no quiero mentir. Entonces lo que les estaba contando, básicamente esto es un remote method que es estático. ¿Qué quiere decir estático? Que siempre se va a mantener igual, o sea, siempre va a ser la misma, entre comillas, va a devolverte la misma data, a menos de que tú internamente digas, anda, ya anda a sacarme los últimos 10 perros y encuentro los más famosos. Nosotros, ese era otro método que teníamos nosotros, que era como los 10 más populares, y era traerse los 10 piropos que tenían más votos al fin y al cabo. Y eso era como bot, o sea, piropo punto los 10 más votados. Y ahí lo creamos y íbamos a sacar la data, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos este método remoto que es no estático, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de un método que no sea estático que te va a pedir el ID? Y si te pide el ID, es que trabaja con un perro, ¿cachai? No como este que trabaja con perros en general, básicamente, o sea, con el modelo perro. Esto te pide un perro en específico. Entonces, hay una sutileza acá. Que esa sutileza quiere decir que tu método remoto ahora es un poco distinto, ¿cachai? Yo ahora estoy creando este método de, oye, ladra tu nombre, pero si se fijan, no acepta ningún parámetro. No acepta ningún parámetro, de paso un get. Entonces, esas son como las diferencias. No acepta ningún parámetro, es un get, y va a devolver una variable que se llama ladrido, de tipo string, chao. Pero acá abajo está donde está lo simpático. Este get que está aquí, o sea, o este atributo HTTP al fin y al cabo, yo le estoy diciendo qué tipo de atributo de esto va a ser, a qué tipo de evento va a responder, si es un get, si es un post, si es un put, si es un delete, si es un merge, etcétera, etcétera. Lo defino ahí, en ese verb. Porque se te puede ocurrir que quería un merge, ponte tú, o que quería alguno de estos eventos extraños que están saliendo ahora, pero ahí tú le defines el verbo al cual va a responder este evento, este método, y aquí le das el path, o sea, tenéis que darle ese path, ¿cachai? Esto no te va a asumir que estáis creando este ladra tu nombre ahí, entonces tenéis que decirle como esto, o aquí le podéis decir internamente, ponte tú, que esto es evento 1, chaval, lo que queráis, pero internamente esto te va a buscar este remote method, ladra tu nombre, y perro.prototype.ladra tu nombre es como tenéis que generarlo. ¿Cuál es la diferencia acá? Que al definirlo como perro.prototype estáis trabajando como con la instancia como de un perro del objeto. O sea, estáis trabajando con el prototype de perro, pero ya. No me damos en esa parte, sino que estáis trabajando como con un perro, ¿cachai? Como con un perro con el que mandaste la ID. Entonces, bueno, le mandáis el callback, traéis esta data. Este this quiere decir que estáis trabajando como con la instancia de perro que se creó para el momento, ¿cachai? Traje este perro y ahí estoy trabajando con ese perro. Y bueno, definimos, vamos a escupir el nombre y vamos a traer como escupir la data de nuevo de vuelta. Vamos a guardar antes de... Y... Ahora bajo perro.salud, o arriba.
Aquí está. Se fijan, está como este perro, slash ID, slash ladra tu nombre. ¿Ya? Y la verdad no tengo lo, el ID del perro, entonces vamos a obtenerlos todos, ¿no? Sí. ¿Esto acá? Y acá. Vamos a tirar este ID. Y esto lo único que va a hacer es, si se fijan, ir a la base de datos, o sea, ir al usuario, o sea, ir a la, al método de este perro, es el test al fin y al cabo, va a agarrar este JSON y con ese JSON va a trabajar. Entonces, bienvenidos para acá, ese this es la variable del perro que fuimos a sacar ahora. O sea, aquí tú decís como ya, ahí es donde lo voy a decir como, onda, tírame el nombre completo, saluden, mándame un mail, ¿cachai? Esto suena en específico, etcétera, etcétera. Si así crees tus métodos manuales, porque lo que les comentaba como, o la primera vez que vimos esto es que básicamente todas las APIs son iguales, la parte básica de las APIs son todas iguales. Tenía un get, tenía get ID, tenía get la lista de todos los usuarios, tenía que traerme un usuario por ID, updateme un usuario, borrame un usuario por ID. Siempre es más o menos lo mismo, pero la gracia de esto es que lo voy a extender. Y así se extiende la cosa. Pero hay una otra parte interesante que hay que ver de esto, que es esto. Que no nos podemos quedar solo con... ¡Ah! Ahí está. Se alcanza a ver, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿cachai? Que estamos creando, pero le estamos mandando, porque si se fijan, acá no está aceptando ningún parámetro, ¿ya? Y aquí sí estamos aceptando un parámetro, ¿ya? Lo que les quiero comentar es que podía aceptar palabras como post también, como lo habíamos visto arriba, al fin y al cabo, pero aquí estamos aceptando parámetros, ponte tú, con manualmente. Como estamos definiendo qué parámetros que queremos aceptar en este segundo método que estamos creando. Y ahí está el... Eso, perdón. ¿Está bien esto? Sí. Entonces este verbo al fin y al cabo, verbo post, ahora va a responder este verbo, o sea, va a responder a post. Si se fijan, todo esto es interpretado por este... por la API. Y ahora tenemos, onda, un get de ID exist, un get de ladrar tu nombre y ahora un post de ladrar lo siguiente. Y vamos a mandar este mismo ID que lo borré, super pavo. Acá. Le pasamos este ID, escribimos un cierto mensaje. Y esto me va a decir como, oye, soy test, como el nombre del perro, y ladra así. Uno de los parámetros se lo pasamos manualmente y el otro es directamente del perro. ¿Ya? Nada muy complejo en ese sentido. Donde viene como la verdadera, o un poco la complejidad de esta cosa es acá. Y esto se los voy a mandar porque este va a ser pedazos de código que va a quedar como subido para que ustedes lo vean y lo rompan, de preferencia lo rompan. Este es más largo. Ya, lo que les comentaba arriba, si se fijan, que ponte tú esto está, no está recibiendo ningún parámetro. ¿Cachai? No está recibiendo ningún accept de nada. Entonces yo ejecuto el callback de frente y dentro de los parámetros yo estoy pasando un puro callback. Aquí estoy recibiendo un argumento, al fin y al cabo, uno solo, y le estoy pasando el argumento que estoy recibiendo. Acá abajo igual, estoy recibiendo un accept, al fin y al cabo, y le estoy pasando ese message, pero acá estoy pasándole dos datos. ¿Cachai? Uno de los datos se llama message, el otro se llama message 2. Pero arriba, internamente, el método que yo estoy agregando a este prototype ahora tiene dos parámetros. Eso tienen que ponerlo manualmente. La gracia de esto es que pues, tú puedes poner 400 parámetros, 500 parámetros, no sé, lo que queráis, con un nombre descriptivo de preferencia. Pero internamente esto lo puedo guardar todo en un array y va a revisar si es que el último de todo lo que estáis mandando en esta cuestión es una función. Si es una función la ejecutar, si no, bueno, te da todos los problemas de tratar de ejecutar una variable. Pero es eso. Entonces, si se fijan, esto es como para que lo vean después más jodido. Estas validaciones, ponte tú esto, le podéis poner que acá sea un number, le podéis poner que sea un objeto, que después podéis validar la estructura del objeto y saltarla de cuestiones. Pero así pasáis parámetros como súper rápidamente a definir, ponte tú. A ver. No, acá. Vamos a autorizar de nuevo. Vamos primero a obtener los perros. Un ID cualquiera. Y acá. Tenemos este ladrón lo siguiente,
que era el que habíamos definido en un comienzo, es decir, hola. ¡Tarán! Y después este ladra las dos cosas, donde tenemos hola y was a... Entonces, es un pedazo de texto que definimos nosotros, pero aquí podéis crear un objeto y devolver un objeto, algo más estructurado, y tratar de validar para otra data, para otro lado, etcétera, etcétera. Ya. Y así es como trabajamos con el perro, casi solo con el perro, ¿ya? Pero por ejemplo, aquí hay un problema, y es uno de los problemas con los que nosotros nos topamos cuando queríamos trabajar con el tema de Piropo, que de hecho creo que el código de Piropo está arriba, por si quieren bajarlo y pelearlo y recorrerlo. Y tengo otro que es más jodido, que es un sistema que armamos para un proyecto de, que es como de administración de restaurantes. Entonces lo que tenemos ahí arriba es una, básicamente un express levantado, o sea, es un minstack levantado manualmente con express, trabajando como con el tema de los restaurantes, que podéis crear usuario, eliminar usuario, todo lo que queráis. Y después de eso, en segundo término, levantamos, para probar al fin y al cabo, cómo trabajar muchas de las cosas que ya tenemos trabajadas acá con esta API de Strongly. Entonces están los dos, es un sistema medio híbrido. Híbrido por la palabra bonita para decir que es un monstruo asqueroso, pero porque tiene una parte así como media manual y crea las APIs manualmente y la otra está trabajando con Lupa. Entonces si quieren, eso es más jodido y más enredado, y si quieren pueden tratar de verlo o lo vemos de aquí en una patada, pero más enredado, es dejar tomar más cuidado por si quieren ver cómo la relación y variación y cuestiones, etcétera, etcétera. Y nada, lo que les iba a comentar era eso. Y el verdadero problema es que ponte tú, nosotros tenemos este perro acá, pero ponte tú, nosotros aquí el perro, quiero decir que cuando estamos validando el perro, ponte tú, que estamos creando uno, queremos agregarle al tiro, ponte tú un rol, queremos agregarle al tiro una variable, queremos agregarle al tiro, ponte tú, que pertenezca al canil número uno, ¿cachai? O al primer canil, o al canil favorito, que tengamos como definido como favorito. Entonces, el verdadero problema es que tendríamos que tener creado nuestro modelo canil y de alguna manera, aquí, acceder a ese modelo. Entonces, el hack que hay, porque todavía no es como oficial realmente, es así... Esto literalmente no es como legal, no es como oficial. Entonces no... Yo no se lo dije. No, pero... ¿Se acuerdan cuando requeríamos un modelo? Básicamente aquí estamos volviendo a reinstanciar el servidor original, ¿cachai? Como la base de esto, ¿ya? Y después dentro de ese app estamos accediendo a los modelos y ahí estamos accediendo recién a Noders y ahí podemos ocupar todo lo que es lo mismo de acá, ¿cachai? Perro.validatedis, puedo crear noders.find.get.delete. Lo que se te ocurra para trabajar con noders acá mismo, ¿ya? Entonces voy a dejar eso marcado, no, vamos a trabajar con noders internamente porque ahora, pero de esta manera es como pueden trabajar con otros modelos dentro de un modelo. Que eso, llegar a eso, partiendo para que te conteste algún gringo, es jodido, pero no es como oficial, ¿cachai? Entonces, de que se puede, normalmente los gringos te dicen como, puta, trabájalo acá. Trabájalo como en server.js. No, y ahí es un parto, porque te queda todo desordenado. Porque básicamente, supuestamente uno debería tratar de hacer estas cosas, pero de repente igual necesitas onda, traer efectivamente donde tu onda. Cuando creamos un piropo, ponte tú, queríamos que sea de acuerdo a ciertas palabras, ponte tú, que tenías, si tenía algún garabato dentro de alguna lista que teníamos, agregar al tiro como al tag, ponte tú, de piropo flights, ¿cachai? Entonces ahí necesitábamos reconocer ciertas cosas o mandarle un servicio que te reconociera si era SOES o cuánto porcentaje de SOES tenía el pedazo de texto que estabas mandando, y después agregarlo, ponte tú, como para indexar, o perdón, como para definir rápidamente como los valores de los tags que tenía con el piropo. Entonces eso, básicamente como necesitáis de repente acceder a otras cosas, estáis obligados a acceder a otras cosas, entonces no quería hacerlo en server.js porque te va a quedar un monstruo horrendo, y quería acceder realmente dentro del modelo un poco para dejarlo como bien segmentado. Y eso en cuanto a esta parte, ¿cierto? Sí. Ya. El único problema que hay con esto es que, si se fijan, nosotros teníamos definido, ponte tú, que un node, ponte tú, pudiera tener mascotas. En este caso un perro. Que un node pudiera tener mascotas, ¿ya?
y que Noder/ID/mascotas me fuera a buscar los perros. O al mismo tiempo que yo pudiera guardar un perro al tiro desde un Noder, le pasar el ID de un Noder y dijera, ya, vamos a agregarle ahora la data del perro. Básicamente creáis un perro a través de un Noder y no tenéis que darte la lata de ponerle como el ID después a posteriori. El problema es que, como son métodos custom los que estamos creando, por ejemplo, slash ladder, estas dos cosas, no lo tengo acá. Si no lo tengo en Noders. Eso es una gran lata, están trabajando en esto estos compadres ahora. Pero, después generar que es lo que les ha, que un problema como de recursión infinita. Así como que tratar de traer los métodos custom y de repente un método custom está llamando a otro cliente. Entonces, eso, contra eso están tratando de pelear ahora un poco. Pero esa es una gran limitante que tenéis como con el desarrollo de las APIs como ya customizadas, que no tenéis como interrelación entre los modelos custom de un modelo, o sea, entre los métodos custom de un modelo y un modelo padre-hijo, un modelo que tiene algún tipo de relación que creamos ahora, no sé, de uno a mucho, de mucho a mucho, etcétera. Y eso en cuanto a lo que es extensión. Así como muy en la rabia, yo traté de ver extensión así como tratando de dar como las bases ya. Esto es como los mayores problemas con los que te vas a encontrar. Como, ya quiero traer más de un dato, enchufar más datos, quiero que esto sea un get, quiero que esto sea un post, un put, un delete. Pero antes de pasar como a mostrarles otra parte, ¿alguien tiene alguna duda de eso? Por muy pequeño, sí. Yo quería preguntarte, se supone que ahí en la definición de los métodos remotos es cuando, no sé, quería hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver directamente con el core del... Claro. Ahí, por ejemplo, no sé, pues si quiero hacer una URL que me lea una imagen de un archivo, o sea, un archivo o algo así, ¿se coloca ahí también? ¿Cómo? No sé, porque un método que responda con una imagen. Ah, claro. O sea, lo que tenéis que crear realmente es que el método responde a la URL. Porque la gracia un poco de... Es la gracia de eso. O sea, que el otro día alguien me preguntó, no me acuerdo quién, ¿cómo encodeaba una imagen? ¿Cachai? Como para traerla por un JSON al fin y al cabo, en vez de ponte a traer, no sé, de traer la URL y enfocarla, etcétera. Obvio que se puede, pero ponte tú, la gracia es que tú tengas como tu repositorio de imagen y tú pasas como tu data, ¿cachai? Este es como mi ID de imagen. Este es como mi URL a la cual ponte tú las dejas ahí en un Amazon S3, ¿cachai? Y ahí mandas la imagen. No porque sea una mala idea encodearla, ¿cachai? Y después desencodearla e interpretarla, sino porque es peso innecesario y procesamiento innecesario de codeo y encodeo que... Pero, por ejemplo, si tienes que hacer alguna cosa con streaming o algo así... Claro, hay una de streaming de JSON que no me acuerdo también. ¿Qué vi en el momento? El otro día, que había una herramienta para streamear JSON, ¿cachai? Para streamear APIs. Yo lo encontré en la raja, no la he probado todavía, pero está buena, porque básicamente de repente tenías APIs gigantescas que pesan mucho y te estás trayendo un dato, no sé, no sé, 600 de un array, ¿cachai? Un array de objetos gigantescos. Entonces ya de repente necesitáis streaming. Y ahí claramente apaña, pero un millón, pues, o sea, es espectacular. Pero no se recomienda un poco porque no tenéis pues, todas las ventajas que tenéis cuando estáis referenciando como una imagen de frente, ¿cachai? Unos puntos JPG, ponte tú la caché o la redirección, ponte tú, o de repente la caché que te hace o el navegador, o las cookies, o las mismas DNS que estoy ocupando, ¿cachai? Todo eso como que lo perdí. Por otro lado, te da un poco la ventaja de la encriptación, entre comillas, ¿cachai? De que nadie más tiene acceso a tu imagen si es que no la encripta y desencripta ahí. Pero también se vuelve lento, entonces no se recomienda mucho. De hecho, hay una cuestión que se llama... Y por ejemplo, para el proceso reverso, o sea, igual si quiero aceptar una imagen desde una ruta, tengo que... Ah, claro, ahí tendréis que aceptarla, aceptar el... No recuerdo cómo se llama el tipo de form, al fin y al cabo, pero aceptáis el dato. Pero es ahí donde se colocan como todos los métodos. Claro, ahí es donde tú aceptas eso, ¿cachai? ¿Cuál es la imagen? Y esa imagen, ese blob, ese binary al fin y al cabo gigantesco, lo guardáis tú en un S3, ¿entendés? Y ahí manualmente lo tenéis que guardar. Y después trata de guardar la URL porque si no, de repente tenéis imágenes grandes, ponte tú lo que hace como. Esta cosa de Flickr. Flickr, ponte tú Flickr, igual te guarda. Tú subí una imagen y Flickr te la destruye básicamente, la agarra y te la guarda que en 720x1080 te la guarda como en modo icono y más o más chico. Pero no se da la lata de encodearla, sino que las procesa y después guarda diferentes versiones y ahí eres. O sea, ahí ve tú cómo accedí a tu imagen y descargué la imagen y tenés todas las URL por diferentes tamaños. Pero sí, hay una... Tratando de guardarme, hay una cuestión de MongoDB, que no me acuerdo cómo se llama, que sirve para guardar binarios en MongoDB, para guardar data así como videos, no sé, cosas gigantes, ¿cachai? Que necesitáis que queden como guardar una base de datos encriptada y que no sea como el MP4 que queda ahí en alguna ruta. Y... Lo voy a recordar y lo voy a comentar, pero...
pero no me acuerdo. Bueno, eso. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Más? ¿No? ¿Para mostrarle otra cosa antes de...? Ya, vamos a continuar. Ahora sí, les voy a mostrar conejos. No. Les voy a mostrar conejos. Quiero que esto quede grande y no se muestra de nuevo. Bueno, da lo mismo. Les voy a mostrar un poco lo que es magia de... magia entre comillas. Ese es el SEARC. O un poco lo que... ¿Se acuerdan cuando yo les comenté cómo hace dos clases que yo decía como el Data Juggler, Data Juggler, y que te caís de espalda con el Data Juggler? Ya, esto es lo que vamos a ver con el Data Juggler. Si se fijan, esta es la parte... Lo que nosotros vimos es como el pelo de la cola de todo lo que tiene Loompak o lo que tiene Strong Loop en cuanto a herramientas, en cuanto a todo lo que quieran. Tenéis Profiler, podéis construir tus propias escenas, tenéis métrica. Yo estoy logueado con mi cuenta, de hecho tenéis que crearte una cuenta cuando quería ocupar Arc como plataforma. Nada, o sea, demora poco y al final tenéis tu cuenta, tenéis como tus métricas, después podéis ir a buscar como todos los proyectos que hay deployados, etc. Pero lo que vamos a ver ahora es solo esta parte, que es el Composer. Y si se fijan, lo que yo estoy viendo acá es los modelos que tenemos creados acá. Bueno, está clase 2 porque no le cambié el nombre, copié y pegué el repositorio, entonces se llama clase 2. Pero en la clase 3 podemos cambiar la configuración. Y si se fijan, estas son las cosas que estamos creando ahora. Voy a tratar de, solo como por un tema de visibilidad, como para que se vea más bonito. Ahí al lado tenemos como los modelos. Después tenemos los orígenes de datos, ahí abajo. Y bueno, la descripción de los modelos. Esto es lo... Bueno, si bien a mí me gusta trabajar con lo otro porque estoy acostumbrado a su LAN, porque... Lo encuentro bonito, lo encuentro cómodo tener el JSON ahí. Esto es donde esta cuestión de verdad te das cuenta que es un producto decente. Porque, por ejemplo, voy a agarrar los perros acá y tenemos todas las cosas que hemos creado ahora. Tenemos las diferentes propiedades: la edad del perro, el nombre. Por ejemplo, podemos crear una nueva propiedad, me la va a cambiar. El tipo de propiedad, si es ID, si está indexada o no, y no la tenemos indexado nada, indexado. Nada en Mongo, pero me tengo que voy a indexar todos los nombres para cuando hagamos esa validación, así como Validate Uniqueness Of, pues no se demore mucho cuando tengamos 8000 perros, por poner un ejemplo. Ahí hay que crear todo esto, y aquí podéis crear, bueno, todos los comentarios, etcétera, etcétera, o cambiar el source de tus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a mandar un carril, porque vamos a hacer lo siguiente. Denme un segundo porque aquí vamos a hacer magia. SLC Loopback Data Source. ¿Sí, no? Data Source Name se llama como MySQL. ¿Ya? MySQL. ¿Cierto? Y SLC. Bueno, eso. Lo que vamos a hacer ahora es montar una segunda base de datos. Chicos, me dice, por si no habían cachado ya antes lo que estaba tratando de hacer, perdón, pero... menos 6, lo que esperaba, ¿no? Entonces vamos a tratar de instalar esta segunda base de datos con MySQL. Y estoy tratando de acordarme el comando para levantar MySQL acá en el computador. Para mostrarle un poco las capacidades que tiene este Loopback o este Data Juggler con lo que es como múltiples modelos. Entonces... MySQL, no, service.mysql. MySQL, no sé si será igual. No, MySQL Rank, creo que era. No. A ver, denme un segundo porque perdí el comando y. Ah, no, puede que lo tenga bien. Dingdang Strong Loops. ¿Sí? No. Ahí está Playground. ¿Sí, no? ¿Y trabajamos con Brew? Sí, ¿o qué? Sí. ¿Y si corrí Brew Info del paquete? Ahí te da un toque. ¿Sí? Sí, Brew Info y el nombre del paquete. No, dice bueno, ¿no? Yes. ¿Y ahora cómo corro esto? Al final, el último. MySQL.server start, ese era. Nadie. Bien, maravilloso. Sí. Ya. Salud.
Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. MySQL Workbench. Ya, tengo esta base de datos que se llama Sakila. ¿Ya? Esto es una tontera. Esto la bajé a internet. Básicamente tiene actores, address, category, countries. Tenía mucha información, que es la que están recorriendo ahí abajo. Y lo que vamos a hacer va a ser conectarnos a esa base de datos. ¿Ya? Ahora que tengo ya levantado esto. Y nos vamos a crear desde acá. No, acá está. SNC Arc. Y seguimos. Entonces, entramos de nuevo al Composer. Nos vamos a las Data Sources. Mira, está creado MySQL solo, por aviso. Vamos a testear la conexión. Ya, se conecta solo. ¿Ya? Entonces, esa conexión que yo creé de MySQL tiene todos esos datos que yo les comenté. Y esto es un poco la magia, no sé si se lee ahí. Aquí dice delete. Aquí dice delete. Y acá dice discover models. Ya, esto, aquí es donde la primera vez que yo lo vi, me caí de espalda. Y después, si alcanzamos a ver, ponte tu Angular como. Sincronización offline, yo creo que ahí se van a caer de espalda ustedes, porque yo lo descubrí hace como un par de meses y para mí también fue un cambio de paradigma terrible. Discover Models. Y esto. No me conectó entonces a MySQL. Vamos a probarlo. Entonces, MySQL, username, host, port, database name, ¿cómo se llama esto? Y Dios, se llama Sakila. Sakila, disconnections, access the name. Y esto era root, user root. Ahí está. Guardamos este data source. Y ahora descubrí un modelos. Esto es donde esta cuestión ya. Aquí todo se va a la vez. Aquí, cuál tan opas más nos vamos a creer. Mira, estos son todos los modelos que yo tengo en esa base de datos, que de paso son varios. Entonces vamos a decir, ponte tú, voy a agarrar actor, voy a agarrar actor info y voy a agarrar address. ¿Ya? Podemos agarrar lo que se nos ocurra, pero ponte tú, lo que yo hice, ponte tú para esto fue. ¿Han cachado cuánto tenía esta cuestión que, no sé, de repente tenéis que crear esto como. Dime dónde estás, cuál es tu locación, y tenéis que crear, ponte tú, Santiago, Chile, y esto es como. Santiago, Chile, país, Latinoamérica, puta, y la región y en Las Condes, y ya. Toda esta cuestión así como de crear toda esa cuestión para abajo es un culo. Y normalmente la cantidad de bases de datos que están para eso o son modelos que existen ponte tú en MySQL o en bases de datos ponte tú de Microsoft o no hay servicio para eso. No hay un servicio que uno diga como tráeme todo lo donde esté Chile, ya, tráeme todo donde esté Las Condes, no sé. Entonces, como no hay servicio, normalmente la mayoría de estas cosas están en bases de datos de MySQL y la migración a MongoDB, pues tenés que darte la lata de hacerlo. Y no hay ninguna cuestión que esté como actualizada en MongoDB. Aquí es donde esto deja el embargo. Vamos a seleccionar esas tres cosas que yo les dije ahí arriba. Y esto te genera modelos automáticamente de acuerdo a data que tú ya tenías creada en tu sistema. Entonces, aquí donde yo. Esto porque yo les comentaba, ¿te acuerdas cuando les decía cuando tú, cómo meter Node.js como en la industria? Cada que tenéis estos sistemas legacy y la cuestión. Así. O sea, decís como ya descubro el modelo. Ahí ya magia. Actores, cuando tenemos la ID del actor, que esto ya lo va a asumir cuando tú que es un tipo número, primer nombre, last update, y tenéis todas las datas cuando tú de los actores. Después tenéis información del actor, tenéis como el ID del actor, que en este caso sería como el PLA, y tenéis dirección, ¿ya? Y bueno, esto te descubre cuando tú si el dato requerido, si no requerido, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo está definido como las tablas o el modelo en la base. Entonces no vamos a hacer nada más, no nos vamos a crear como create, ¿ya? Y nos vamos a ir al código. Y acá, donde nosotros teníamos creado como nuestra pura data simple, ¿caché? Ahora tenemos actorinfo.js, actorinfo.json. Y esto nos creó todo la data. Onda, realmente no nos creó la data. Hasta ahora no estoy tocando data en ningún caso. Yo estoy creando como estructura de modelo, ¿caché?
actor.json, como actor y persistent models, ¿cachai? Address.json, etcétera, etcétera. Entonces, nos creo todas las data o todas las referencias a la data y después nosotros nos podemos ir a llorar un rato porque se le cerran. Y ahora nosotros tenemos actors, ¿cachai? Dentro de la API. Esto te levanta una API manualmente. Get actors y te trae puta todos los actores, ¿cachai? Nada. Pero eso está yendo a MySQL. A buscar datos. Pero mapeada en Node. Mapeada, ¿cachai? Entonces como que. Te obvio toda la cosa. Si tenéis como un sistema que está en otro servidor a la mierda, y tenéis como tu base de datos en Mongo, trabajáis, puta, creáis algo, puta, tengo que traer puta todas las cabeceras de las boletas que están en SAP. Mapeáis SAP, que es más jodido que MySQL claramente, pero mapeáis SAP, terror, y ya, y te olvidaste. Y lo manejáis todo acá. Eso igual es como la gracia un poco. Pero podéis cambiarle como el conector a Mongo y tener esa misma base de datos en Mongo. Tendrías como que importar toda la base de datos en Mongo. Esto como que te dice, ya, yo tengo que mapear la data y manejala ya. No me quiero meter porque si tienes otro sistema que trabaje con ese sistema legacy y tú querías hacer algo, no sé, querías seguir actualizando tus data con otro sistema, chao. Ya, dale, haz lo que queráis, pero yo no me quiero meter eso, no voy a hacer migraciones. Hasta ahora, creo, siendo súper sincero, que es más o menos carril, lo escuché como dentro de los foros que estaban trabajando con un sistema de migración. Pero, o sea, espero, sería genial. Felipe, ¿ah? ¿Se puede guardar un modelo en dos bases de datos al mismo tiempo? Así como buena pregunta, no tengo idea. Nunca lo he intentado, no sé, yo creo que no. O sea, me imagino, la verdad no sé. O sea, no sé cuán fácil está pensando cómo lo haría yo como a nivel programático. No sé, es una buena pregunta. Podría probarlo, voy a preguntar la verdad, pero lo veo poco probable y considerarlo. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. ¿Y con mis relaciones entre tablas? Eso, exacto. Están apurando. SLC, loopback. Esto está en tiempo real, así que no me reten si nos condenamos. SLC, loopback relation. Y la relación que teníamos antes era. ¿Dónde está? Acá está. Si se fijan, la relación que teníamos antes es Noder has many mascotas en este caso. Entonces acá vamos a decir que actor has many. Perro. Y esto le llamamos perro fino. Recuerda su modelo no. Chao. Se le cerran. Este igual es un carril porque puede ser que. Aquí es donde tengo miedo. ¿Viste como este codeo en vivo? Entonces, si se fijan, ahora dentro de las variables que yo no le creé al perro, dentro de las propiedades, ahora tengo un ID de Noder, que era el que habíamos creado antes, y ahora además tengo un ID de actor. Y se creó manualmente. Entonces, si nosotros, ponte tú, creamos un perro, cualquiera, no sé, y le ponemos un. A ver, vamos a ir a agarrar un actor, esto es para hacer una prueba bien barata de funcionamiento, ¿no? Vamos a agarrar a Penelope Guinness, que no sé quién es. Actor ID 1 edad del perro a tener 6 años y se va a llamar doble padre y vamos a abrir a Noders, vamos a hacer un get the Noders, try it out, vamos a borrar el ID y lo vamos a poner acá. Vamos a crear nuestro perro. Oh yeah. Y dentro de Noders VL ID. ¿Qué ID estamos jugando? Este, ¿no? Whoop. ¿Sí? Ok, tengo uno que básicamente tiene un. No sé, un Noder al fin y al cabo. Y si nos vamos al mismo. Al actor básicamente, actor get ID perros ID, le pongo el ID 1, me va a traer el mismo perro. Entonces lo que les quiero comentar es que no es como esto, o sea, cuando yo lo hacía, lo estaba haciendo ahora, lo más probable es que supieran qué iba a pasar, si tampoco era como novedoso, pero al fin y al cabo, esto es para mostrarles que estoy relacionando a través de Node.js
sistemas en dos bases de datos distintas en, bueno, 6 minutos. Nada, ¿cachai? Entonces, esa es un poco la gracia. Porque si bien todo lo anterior que comentamos, que la cuestión era bonita, que la data, que lo enredado de los sistemas actuales, que los app, todo lo que... las dos clases anteriores, es muy culpa aprender a desarrollar con esto, pero esto es donde esta cuestión se lleva a todos los premios. No tanto por, por el descubrimiento de modelos, sino porque eres capaz de mezclar 16 bases de datos, si se te ocurre, y en un puro modelo en el ORM centralizado, y de manera rápida, porque existe esto, ¿cachai? Tampoco es como redescubrir la rueda, o sea, ORM globales hay, pero para todo. Pero esto, ahora hecho así como rápido, cómodo y con un API generador de código automático, relaciones automáticas, ¿cachai? Detrás de la consola, todo lo que queráis, no salía armado de esta misma manera como así de cómodo. Entonces, una vez que ya ven esto y que cachéis que tengo acceso ahora como creé una API, onda, con creación, con emisión, con borrar, cachéis con todo lo que... ¿permiso? Básicamente con toda esta data que te regala o que te permite actores en este caso y con todos los métodos que te permite actores, chuchador, implementar actores, ponte tú dentro de una API, dentro de la web, donde vas a probar tráeme la lista de actores, es ir a buscar la data y escupirla de otra manera, ¿no? Pero esto te permite crear APIs fáciles y cómodas en sistemas que ya tengáis. Entonces, la primera, no sé, la primera vez que di esta charla le puse, que di una charla parecida sobre esto, le puse como, encuentro tu falta, I find your lack of speed disturbing, un poco como la talla con Star Wars cuando Darth Vader la verdad golpea el otro compadre, porque era la sensación que tenía cuando tenía que responderle al cliente, a los inversionistas o a la gente del área comercial. Chao, te olvidáis con esto. O sea, traéis la data una vez, creaste una API, al tiro implementaste en nada. Y si ves, ponte tú el SDK de Angular o el SDK de iPhone, donde ya estamos implementando, ponte tú. Tenía un proyecto con el SDK de iPhone y lo implementé al tiro. El SDK de Angular, copiáis y pegáis un pedazo de datos y ahora es como. Básicamente en Angular podemos decir como actores.get y ya te trae la lista entera. Actores.get, paréntesis, o sea, bueno, llaves, name igual tanto. Y te tira como. Así de rápido te tira como la funcionalidad. Implementáis en Factory y estáis listo. Entonces. Es eso, y eso era la magia que les quería comentar, ¿cachai? De la facilidad de trabajo de Strong. Y después les voy a mostrar un poco de lo de sincronización offline, igual está súper cool, pero eso va después. Eso en cuanto. Bueno, si alguien tiene preguntas de esto, antes de. Bueno, mentira. Ahora va a terminar legalmente. Ahora sí, ¿alguien tiene preguntas? De lo que es el data juggler, el descubrimiento, y decir descubrición, ¿cierto? Está mal. El descubrimiento del modelo, o el data juggler, o no sé, lo que sea que tengan preguntas. Si no, puta, correo, Slack, Twitter. Creo que hasta en Slack puse hasta el celular por si me quieren llamar, así que no hay problema. Eso. Eso, chiquillos. Sí. Y eso es lo que vimos hoy día. No utilizas industrializando, modelos de relaciones, bla, 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 bla. Y magia. O sea, no vimos nada más nuevo en cuanto a lo que eran las otras cosas, solo el pequeño cosito de magia ahí que era importante. Así que, muchas gracias, chiquillos. Ah, y no sé, espérate, alguien, antes de terminar, ¿alguien vino el lunes? O sea, ¿todos vinieron el lunes, cierto? No, yo no. ¿Sí? Nada, es para comentarles, estamos con un grupo de Facebook que está trabajando con... son los chicos de programadores Chile. No sé si alguien está en ese grupo. ¿Sí? Ya, ahí estamos trabajando con los chiquillos de programadores Chile, un poco para crear eventos. Tenemos organizado antes un hangout para el próximo día, un poco cuando ya nos liberemos los dos de el Max y yo, un poco de la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Tenemos planificado un hangout un poco para hablar más que de esto y de Node.js y todo. O sea, claro, yo personalmente hoy sí tengo Node.js y JavaScript tatuado, pero un poco de cómo se está dando el modelo de trabajo o la onda de la industria un poco en cuanto a lo que ya hace. Y es eso más que nada, así que, bueno, esas son nuestras redes sociales, pero si busquen a programadores de Chile y hay harta info, los caras son removidos y hablan todos los días, al menos cosas interesantes, y de repente pura idioteces también. Así que eso, chiquillos, ya, nos vemos el próximo miércoles. Que les vaya muy bien. Felipe.